¡No! ¡Espera que se viene Argentina Junior, la sociedad que encabeza el Hernán le pega! ¡Mira! ¡Qué golazo hizo Carabajal! Esperá que me estire un poquitito, que me duele la cintura. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué te pasa? Déjalo, déjalo. Pero en vez de festejar el boludo, viene a golpear el vidrio. A ver si te agarra un... ¡Qué golazo de Carabajal! ¿Me preparás un átomo? Un átomo, porque está un poquito contracturado. El mejor arquero del mundo. Prepárame un átomo. Le pegó desde la otra cuadra. Seamos serios. Seamos serios cuando hablamos. Seamos serios. Átomo para Rossi. Átomo desinflamante en el gol de Argentina, ¿vale? Átomo desinflamante. Seguí haciendo todo lo que te gusta. Independientemente de Rossi, esta es la consecuencia de la no marca en el mediocampo de Boca. Nadie marca. Este equipo es un descontrol, es una desorganización. Esta formación 4-2-4 inédita, inédita desde que sigo a Boca y lo sigo hace muchísimos años. Hay un tiro libre en argentino que me escumete la cocha, que me pare tremare la gamba. A mí no me pareció favor. ¿Qué tiro libre? Si tiene un zurdo argentino que le pegue bien. Sí, tiene. Si tiene un zurdo, se la clavan en el ángulo superior izquierdo a Rossi. Guarda que si hay un zurdo, sale la demanda. Si hay un zurdo que le pega bien, puede ser complicado. Le va a pegar un derecho, va a ser centro, ¿no? Porque el derecho... ¿Quién es? Carabajal, del gol. El Carabajal le va a pegar. Ahí metió el centro, era centro, ¿viste? ¡Cabezazo! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Diosito Santo! ¡Ay, Dios! Verón hizo el gol. Pero yo me juro que no voy a hablar más de todos los pelotudos que me quieren hacer creer que este es Navarro Montoya, filial y Gatti junto. ¡Seamos serios! ¡Seamos serios! ¡Seamos serios! Román, seamos serios, por un cuerpo técnico. ¿Qué es esto del tridente? Mirá que a vos, Román, iban a venir tres a darte una indicación. Chupámelo un poquitito, listo. Seamos serios. La concha te hubiera más. Seamos serios. Se come el arquero de Boca un gol tonto, tonto, tonto. Increíble el gol que se come Rossi. Seamos serios, juguemos con un mediocampo lógico. Seamos serios. Nos está haciendo precio Argentina Junior. Es una falta de respeto. Este equipo, este cuerpo técnico, lo que estamos haciendo. No agrandemos más al arquero. Ya estás el mejor atajador de penales de la historia. Y después tiene que aprender 72 cosas más. Seamos serios. Mira, no rompamos las pelotas. Un gol más, boludo, imposible. No se está haciendo precio Argentina Junior. Este equipo, esta formación, tres directores técnicos. Boca tiene que tener un técnico con traerlo a Mourinho, traerlo a Pochettino, traer técnicos consagrados por más que vengan de fracasar, con nombre y apellido, viejo. Experimento de tres directores técnicos, experimento de cuatro delanteros, experimento. Son tan piola los argentinos que no patean, meten el centro porque saben que el arquero no sabe salir. El arquero no sabe salir. Y le han hecho 42 goles así. Ay, Dios, Dios, Dios. Día del amigo de la garcha. Mañana no brindo. Si sigue jugando así Boca, no brindo, Lerner. No me rompa la bola. Pierde Boca 2-0. Ay, Diosito Santo. Ay, Diosito Santo. Entre este quilombo y este quilombo, las ganas que tenía. No lo voy a decir porque está Maru acá. No. Entendemos todo lo que quisiste. Maru, te puede tapar los oídos. Tapate los oídos, Maru. Entre este quilombo y este quilombo, las ganas que tengo de pegarme un corchazo en las bolas es tremendo. Ahora ya está, Maru. Podés escuchar ahora. Ya está.
hasta no sé cómo, le digo, ¿podés escuchar? Y agarró y sacó la mano. ¿Cómo fue? ¿Cómo escuchó que le dije, ahora podés escuchar? No lo entiendo, no lo entiendo. Escuchó. No lo entiendo. Está tremendo lo que estamos viviendo, es una noche de terror todo. Y Argentina tiene otro tiro libre, un poco más atrás del segundo. Ay, pero que no va a ser la misma, Se me escumete la cocha con ese tiro libre. Ahí viene el tiro libre para Argentina Junior, viene el centro. Mira, no sale nadie, la concha de la lora, cabeceó de vuelta este hombre. Ay, Diosito santo. Y este viejo que me carga, no está, boludo, van ganando 2-0, no me cargué más. Increíble, guarda que se guarda. Solo Moyano, solo en el tiro libre de Carabajal, se acertaba el arco en el tercero. Ay, Dios, qué partidito, qué noche. Ay, mamita. Mamita, qué nochecita. Ay, hay que volver a casa a dormir solo. Seguro que vamos a tener que agarrar una botellita de Chivas para calmar estas penas, ¿no, Carlitos? Ah, no sé si va a alcanzar una sola, Daniel. Ahí sale jugando el hombre de Boca. Mi amigo Julio me dice que Chivas es lo ideal. 18 años. 18, ¿no? Sí. Está el 24 también, que está riquísimo. Ahí la juega el 12 también, es rico. Digamos, hemos tomado... Así, vamos a tomar, La juega para... La viene buscando para Ceballos. Le pegan a Ceballos. Está perdiendo Boca por 2-0. Me quedo con esa frase de Marcelo Lerner. Una falta de respeto. Boca no puede salir a jugar un partido de fútbol con una terna improvisada de directores técnicos. Boca es demasiado grande para entregar esa locura de tener tres... experimentados, no que experimentados, y tres inexpertos en un banco tan sagrado donde supo sentarse Lorenzo, donde supo sentarse Bianchi, donde supo sentarse Basile, Russo. Boca no puede tener a tres que están haciendo una aventura de querer dirigir a un plantel que tiene algunos problemitas que ya se fueron conociendo, con un líder de capa caída como es Benedetto, que viene de malograr tres penales y de rajarle una flor de puteada al consejo, con jugadores que por hablar se tienen que ir, con un planteo totalmente extraño que ya lo había insinuado con San Lorenzo de Almagro cuando estábamos perdiendo y creíamos que era porque estábamos perdiendo. Hoy demostró que no era por eso. Hoy demostraron los tres que era porque les gusta esta locura de jugar con un 4-2-4. Román, necesitamos, Román, de tu capacidad, de tu inteligencia, para que busque un técnico acorde a la experiencia que merece ese banco de suplentes como los nombrados. Román, basta de tantos nombres en la comisión de fútbol que vos llamás consejo. Hay jugadores que por el solo hecho de ganar una Copa del Mundo no tienen que tener la soberbia que tienen algunos de los integrantes de la comisión que vos llamás consejo. Boca demasiado grande para hacer aventuras. Estaba todo bien y se desmoronó de un día para otro. El quilombo de la salida de Bataglia. Jugadores que nos preguntamos qué mérito tienen para estar jugando en Boca. Jugadores que llegaron a Boca y que enseguida se le entregó la camiseta y que no tienen mérito para sumarla, para sufrirla, para sudarla. Como tantos jugadores que llegaron y la sudaron y la transpiraron. Hoy Boca iba perdiendo 2-0 en el primer tiempo y nunca tuvo un atisbo de reacción. Nunca tuvo vergüenza. Nunca pensó en la historia. Nunca pensó en lo sagrado que es tener esta camiseta y quedarse el gusto de jugar en Boca, en el equipo más importante del mundo. Hoy los jugadores están idos, hoy no hay cuerpo técnico, hoy hay un presidente inexistente en Boca, que está para recibir a Moria Casana, a Estela de Carlotto, a Evo Morales, para eso. Hoy Boca está a la deriva y necesitamos encaminarlo urgente, necesitamos encaminar urgente a este Boca, que estaba ordenado, que estaba bien, que estaba casi perfecto hasta la eliminación del Corinthians y después, como diría Maradona, se cayó como calzón de puta. Se desmoronó automáticamente. Desaparecieron los líderes, los conductores, los dirigentes. ¿Dónde está Meal? Román, sentate con lo que sabe.
Real Maestro Román, el más parecido que pasa en el país. Un presidente que no existe y un vice que manda. Pero también ministros que no están a la altura. Y acá los ministros que son los del Consejo no están a la altura. Y jugadores que no tienen vergüenza, que no saben transpirar, que no embisten, que no van a buscar. Boca necesita otro tipo de caradurismo, no de jugadores que estén mirando y apurados para llegar a la casa ahora o agarrar el teléfono y a ver que cuántas minitas me escribieron, a ver quién me dio like, a ver quién. Argentinos Juniors, con un presupuesto infinitamente inferior, le ganó con suma facilidad y le hizo precio a Boca. En Boca no hay destino. Boca salió a jugar con cuatro delanteros. En el fútbol moderno de hoy no se ve nunca eso, ¿eh? Nunca. Un experimento que hizo este tridente, un experimento que hizo esta terna. Para tridente y para terna, yo entre Gracián, Pompey e Ibarra, con todo el respeto del mundo, me quedo con Larry, Moe y Curly, que por lo menos me hacen divertir, me hacen cagar de risa y no sufrir como sufrí y padecí esta noche la derrota de Boca por 2-0. Chau, perdió Boca 2-0. Ojalá que sea el resorte y el punto de inflexión para que reaccionen todos y sepan que esto es Boca, que está por encima de todos los nombres, de todas las peleas internas, de todos los puteríos. Boca está por encima de todo. Y pónganse bien los huevos en orden, acomódenselo, porque la camiseta de Boca es gloriosa y hay que respetarla. Y hoy, con esta payasada que improvisaron, no lo respetó nadie. Presentó el partido Argentinos Juniors Boca por AM550 Radio Colonia, con los relatos del ingeniero Daniel Moyo. Musimundo, Musimundo, es parte de tu mundo.